¿Te vas a ir de viaje o simplemente quieres tener un libro finito, finito que te quepa en la mochila y que puedas llevar a todas partes? Pues bien, aquí te traigo un libro finito, finito que puedes llevar a todas partes, pero no sé si te lo recomendaría. Vamos a ver la review. Os presento Joyas de Cartomagia, un libro de Alfredo Florensa de la ya desaparecida editorial Marré. Un libro con su característica edición de tapa blanda, muy económico y a día de hoy todavía es fácil conseguirlo. Alfredo Florensa es el autor de las lecciones de ilusionismo y también de los tomos de cartomagia fácil, editados también por la editorial Marré. Es decir, es un autor que ha escrito muchísima magia en aquella época en la que España o la literatura castellana tenía muy poca magia y por lo tanto la gente tenía que buscar traducciones. Por lo tanto, podemos considerar que es un autor muy importante en la divulgación y el crecimiento de la magia en España. He oído que este libro y la segunda parte están muy bien, que tiene joyas ocultas, pero todavía no me lo he leído. Eso sí, lo he conseguido hace nada, así que espero poderos hablar de él en un futuro. No obstante, hoy sí que os puedo hablar de Joyas de Cartomagia, que es un muy pequeño libro que tiene 15 efectos de cartomagia. Es un libro muy pequeñito, pero que vamos a ver qué es lo que podemos encontrar dentro. Una de las características de este libro es que no rellena páginas, vamos, que tiene lo mínimo indispensable para entender los efectos. Aquí no vas a encontrar artículos teóricos, no vas a encontrar disertaciones de los porqués. Sí que va a comentar un poco por encima estas cosas, pero ya está. De hecho, resume tanto que el autor ha creado una forma de abreviar las palabras típicas que usamos como mago, baraja, paquete, en unas pequeñas letras. Por lo tanto, ha reducido al mínimo todas las explicaciones del libro, lo cual le separa de estos autores que te empiezan a contar un montón de cosas y te rellenan el libro con efectos o cosas que no tienen nada que ver para que el libro sea un libro gordito y que parezca que puedes pagar mucho más dinero. No, no, aquí va a lo mínimo y de hecho el precio también va a lo mínimo. Sí que es cierto, y me apena decirlo, pero la editorial Marré está desaparecida ya. La página web ya no funciona, ya no se pueden conseguir libros. Aún así, como ha estado editando durante tanto tiempo, las tiendas de magia aún están repletas de libros de Marré y se pueden seguir encontrando. De hecho, también se puede encontrar de segunda mano bien baratitos, que eso, quieras que no, es una ventaja. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en este libro? Como os dije, hay 15 efectos de cartomagia que son relativamente sencillos de llevar a cabo. Son prácticamente automáticos, no va a haber quebraderos de cabeza. Todo lo que es necesario utilizar te lo explica en estas páginas, muy brevemente, muy por encima, pero si ya has leído los básicos de la cartomagia, no vas a tener ninguna dificultad. Si yo tuviese que recomendar un libro fino para encontrar magia de calidad sencillita de cartas, serían los libros de Yobi, los Light, Extra Light y Super Light, editados por Páginas, que están repletos de muy buena magia, pero todavía no se ha hablado de ellos en detalle, ya lo haré en un futuro, si tal me lo dejas en los comentarios si quieres saber qué tienen estos libros. Pero este libro también busca explicar juegos relativamente sencillos. Aún así, como os decía en la introducción, no sé si os lo recomendaría porque me han dejado un sabor agridulce. Los efectos, de los que no os voy a hablar en detalle de todos, me han parecido normalillos. Y os voy a explicar por qué. Para ejemplificarlo, os voy a hablar del segundo de los efectos que explica, que es una versión del temido juego que todo profano nos ha hecho alguna vez, las 21 cartas. La gran obra de innovación del autor es que lo hace con 27 cartas y un par de cambios más, porque las 27 cartas no es suyo original, y poco más. Es decir, un profano que desconozca el efecto original de las 21 cartas es probable que sienta la misma sensación le hagas un juego o le hagas otro. Es decir, este juego está diseñado para personas conocedoras. Puede ser interesante, puede ser que actúes para magos y le saques la chicha necesaria a esta forma de pensar. Pero más allá de ello, creo que el fenómeno, lo que se vive en este efecto, se puede conseguir con muchísimos otros métodos. Esa es la sensación general que me da este libro, que los efectos se quedan ahí
y podríamos conseguir el mismo fenómeno con otro tipo de técnicas que quizá no se resumiesen en dar cartas, repartir montones y un montón de procesos que quizás, si no se saben vestir bien, queden aburridos. Yo he seleccionado tres efectos que me gustaría explorar. Uno de ellos es el primero, que tiene una forma de llegar a una carta elegida de una manera ingeniosa. No necesitas mirar nunca las cartas y demás, pero sigue siendo de esto de contar y contar y contar. Y bueno, pues quizás no sea lo más mágico. Y todo esto se puede llegar a lo mismo con otras técnicas quizá más engañosas. Otro de los efectos que me he marcado sería el cuarto, que se llama Super Divino Plus, y utiliza un principio que sí, que es divertido de explorar y que quizá puedas sacarle chicha más allá de este efecto, que quizás sea lo interesante de este libro. No los efectos en sí, sino las ideas, que aún así vienen de otros autores. Es decir, aquí Florenza simplemente recopilaba efectos de otros autores y les daba su visión. Y por último, el último efecto que me llamó la atención es el número 7, que es una rutina de trampas en la mesa de juego o una forma de demostrar lo bueno que eres en la mesa de juego, haciendo trampas y repartiéndote manos de póker ganadoras. Me encanta este tipo de efectos, me gusta mucho, pero este quizás no sea el más llamativo de todos. Sí que puede ser interesante jugar con la idea. Tiene una técnica que me gustaría explorar y ver si tiene alguna ventaja. Pero ahí se queda, siempre se queda en el límite de, bueno, hay algo mejor en otros libros. Tampoco quiero hacer demasiado spoiler hablando de todos los efectos, porque quizá alguien que esté viendo este vídeo se hace del libro y encuentra que hay un montón de cosas que para él sí que son joyas de cartomagia. Así que no os fiéis de mí, buscad otras opiniones por ahí, porque quizá sí encajen con tu forma de hacer magia y en este momento de mi vida, cuando me lo he leído, no hayan encajado con mi forma de hacer magia. Y esta es una cuestión que me resulta interesante. Por ejemplo, el Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto, siento que es un libro que me habla constantemente. Es decir, yo me lo leo ahora y voy a encontrar efectos de los que pasé completamente en su día que ahora sí que casan con mi forma de hacer cartomagia. Siento que esto me podría pasar con este libro también, porque dentro de un tiempo puede que me dé por ojearlo y diga, anda, si esto es lo que yo estaba buscando. O quizás lo lea y diga, esta idea me va a servir para otra cosa, etcétera, etcétera. Los libros nos están constantemente hablando. Y es que a veces buscamos hacer crecer nuestra biblioteca, tener más y más y más libros, y lo que podemos hacer si necesitamos ahorrarnos dinero o no podemos ahora mismo gastar en nuevos libros, es volver a leer los que ya hemos leído hace mucho tiempo, porque esos libros nos van a hablar de nuevo. Ideas de las que pasamos completamente van a ser ideas nuevas, ideas que resuenen con nuestro yo de ahora. Es un poco místico, lo sé, pero la cosa es así. Así que este libro lo recomiendo, me cuesta hacerlo porque en el día que estoy ahora lo he leído y me ha dejado un poco indiferente. Aún así, es un libro muy económico, todavía se puede encontrar muy muy barato, así que yo os animo que si tenéis cierta curiosidad, queréis un libro que ocupe muy poco espacio y pues queráis practicar cartomagia, este libro puede ser una muy buena opción. Si no tenéis nada de dinero, si estáis dudando muchísimo que no queréis comprar nada, pues no es una compra obligatoria. Hay muchos otros libros de cartomagia e ideas que siguen estando en los libros con los que empezaste que puedas seguir exprimiendo. Así que nada, dicho esto, sé que es una review un poco extraña. Nunca suelo no recomendar los libros, siempre considero que hay algo bueno que sacar de cualquier libro, por malo que sea, se puede aprender incluso qué es lo que no nos gusta de la magia. Así que ahí os dejo la review de Joyas Cartomágicas y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Por fin, he grabado esta review demasiadas veces. Id a ver el resto de reviews que tengo por ahí porque están muy bien. Bueno, a ver, está feo que yo lo diga porque las he grabado yo, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo otros libros si este no os ha convencido demasiado. Y nada, ahora ya os podéis ir, que esto ha acabado.